Señor, abre mis labios. Siempre en la
Oh, Dios, señálame en los pueblos de todos los pueblos.
Del profeta Joel: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, confirmando la fuerza de salvación en la casa de David. De la mano
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes del sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así por la acción de tu Iglesia reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconozcamos, Señor, que hemos pecado, perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde
que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días a todos. Bienvenidos, hermanos, hermanas, peregrinos. Con la gracia de Dios entramos peregrinos y después de la Eucaristía salgamos misioneros, convencidos que es la tarea de todos como Iglesia de Cristo. Para eso este encuentro con María Santísima de Guadalupe, que nos lleva siempre a Jesucristo, el que nos dijo que fuéramos a llevar el mensaje de misericordia, de salvación a toda criatura. Hoy la intención será, pues, por todos los hermanos y hermanas que ya están en el cielo y que nuestra memoria agradecida los trae a la presencia en esta comunión eucarística. Y yo también tengo algunos que hoy quiero recordar: Helen, Maritoña, Damián, Guido, Ramón, el Tronquito, y tantos seres queridos de los sacerdotes, de los laicos y consagrados aquí presentes y que ya están con el buen Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a participar vivamente con nuestra voz que sale del corazón que cree y se dispone a recibir esta gracia eucarística. Por eso los invito también a pedir perdón, especialmente hoy que el Evangelio nos va a hablar de este asunto, pero no hay perdón completo si no somos capaces de perdonar al prójimo. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias, Señor, nunca nos abandone para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa.
Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Es importante ser capaces de tener una mirada del todo, del conjunto y de las partes de las cosas, porque de acuerdo a las circunstancias, el estado de nuestra persona y muchos otros factores, podemos fijarnos más en los detalles, en los accidentes, en las partes, en los medios, y se nos olvida la meta, el fin. O hay algunos que se fijan tanto en el fin que no toman en consideración los modos, los procesos, los medios. Y eso vale para cualquier cosa. No estoy hablando de una lógica científica nada más, o una lógica formal, intelectual. Tiene que ver hasta con el amor de todos los días, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el proceso de crear cultura, arte, tiene que ver con el proceso de crecimiento de los individuos y de las comunidades humanas, tiene que ver con el proceso de la fe. Y hacer este doble movimiento casi gimnástico de ver siempre, en la medida de lo posible, el todo y las partes, los medios y el fin, nos ayuda a situarnos adecuadamente. Estamos tiempo de cuaresma, pero todo esto que tiene la iglesia y que Dios se lo ha dado como medios, ¿para qué? Para su santificación, su salvación del hombre, de la gran comunidad humana. Recordar y tener como el motivo principal de que Dios, aquel que nos creó a su imagen y semejanza, nos envió a su Hijo porque nos ama, y porque nos ama nos quiere salvar, y para eso vino su Hijo. Y esto, tenerlo bien claro, nos va a ayudar a entender, a discernir, a aplicar los medios que Él ponga en nuestro camino, para escuchar la palabra de Dios
interpretarla y aplicarla en nuestra vida. Si olvidamos que lo esencial de la fe es la salvación, porque Dios nos ama y por eso envió a su Hijo, todo lo demás se pierde, o se malentiende, o mal se aprovecha. Sino es que también se puede hacer un servicio muy inadecuado a la fe, pensando cosas contrarias a las que quiso Cristo. Dios nos ama porque es amor y Padre y quiere que todos sus hijos se salven. Y porque nos ama, nos envió a su Hijo. Y a su Hijo le dio la encomienda que no pierda a ninguno. Y Él se esforzó hasta la cruz de rescatar a todos y no perder ninguno. La otra parte es la respuesta del ser humano. Si de veras busca a Dios, si de veras se quiere salvar, si de veras se quiere realizar y vivir en esto que llamamos felicidad, que no es tan ilusorio como a veces la gente lo piensa, si de veras quiere una vida digna y trascender hasta la vida de Dios, a la vida divina, a la eternidad, tiene que ser capaz de abrirse a la oferta de Dios, recibirla y con su esfuerzo humilde. Y no deja de ser contradictorio muy a su pesar, pero tomados de la gracia de Dios, poner en práctica, aprovechar los medios para llegar a esa meta. De eso trata todo, toda la doctrina, todo el culto, toda la moral, todo el quehacer de la iglesia. Si esto olvidamos, lo demás es eso, demás. Y todo eso es bueno, pero teniendo claro hacia dónde apunta. Por eso Cuaresma es una oportunidad más en el año para entrar en este misterio de amor, de salvación en Cristo Jesús. Y donde la matraquita, valga la expresión, el ruidito constante, el ritornelo de es arrepiéntete y cree en el Evangelio, como se inicia la toma de ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y el Evangelio no es algo escrito, esas son las versiones que nos dan testimonio de aquel. El Evangelio vivo tiene nombre propio, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Arrepiéntete de tu mala vida y vuelve al Evangelio. Cree en el Evangelio vivo que es Jesús. Luego vemos al mismo Cristo que no deja de estar tentado, ni bien ha sido bautizado asumiendo la voluntad del Padre de salvación, cuando ya le muerde la tentación, mas no lo tira. Él vence las tentaciones porque está lleno del Espíritu de su Padre, alimentado de la palabra de su Padre. Y empieza a desgranar en palabras y en hechos signos de misericordia para todos aquellos que buscan a Dios y se le acercan. Y nadie se retira sin aliento, sin perdón, sin reconciliación, sin sanación. Todos reciben dones de parte de Cristo en nombre del Padre Celestial. Y lo refrenda Jesús esta tarea hasta la cruz. Y vamos viendo que durante estos días y domingos de Cuaresma se nos está repitiendo: retorna al Evangelio. Porque somos desmemoria, somos tiempo, somos caducos. Rápido nos acomodamos a cosas secundarias y olvidamos lo esencial. Por eso, este medio que se nos da en la liturgia durante el año, Cuaresma. Incluso en las parábolas de Jesús, en algunos días pasados, se dice, si otros fueron capaces de creer y convertirse a la justicia y volver su rostro a Dios, tú, Israel, con mayor razón, puesto que tienes los medios. Esto también sería para el momento de Jesús. Ustedes que me están escuchando, y aquí hay alguien más grande que Salomón, tienen más medios y serán juzgados con rigor, porque teniendo al mismo Mesías, no han sido capaces de creer. ¡Ojo! Y ustedes católicos, independientemente de pastores, consagrados o laicos, 2000 años de presencia mía, sacramental, evangélica y la comunidad, tarea que alienta a los demás, tarea sin la cual no se entienden ustedes como familia mía, la Iglesia. Más duro será el juicio a ustedes si no son capaces de vivir conforme a la fe recibida.
y a pesar de su fragilidad, apoyarse en la gracia que yo les doy permanentemente, en la Eucaristía, el Evangelio, los demás sacramentos, para vivir conforme a ese Evangelio y ser incluso portavoces de esta buena noticia de misericordia a todos. Lo dice, y para todavía cerrar más hermosamente el gran cuentito del Padre misericordioso, que lejos de condenar como quería el Hijo cumplidor, pero sin corazón, Él atisba el camino y ve venir a su Hijo como derrotado, pero también arrepentido, lo abraza, lo besa, hace fiesta y le dice al Hijo mayor: entra a la fiesta porque hemos recobrado a tu hermano. Esta es la calidad del Padre Dios, que nos vuelve a decir: porque te creé para el amor, porque te amo, envía a mi Hijo y tú aprovecha. Este es el asunto. Ah, pero este perdón sin límite del buen Dios requiere respuesta de nosotros, y por eso es lo que acabamos de escuchar. Y el bueno de Pedrito, San Pedro, después, queriéndose poner muy magnánimo, dice: muchas veces, siete veces, quiere decir eso, muchas veces, no, Pedro, no muchas veces, ten siempre una actitud de perdón, y al que venga y te pida cuantas veces honestamente perdóname, perdónalo, punto. Pero luego dice, porque esto no es tampoco así de azuquitar sobre hojuelas, si tú que recibiste perdón por minucias, ¿por qué no perdonas a tu hermano? ¿Por qué no perdonas? Y aquí es donde quiero terminar con algo más práctico. Todos, más o menos, nos cuesta perdonar. Más bien nos mueve cosas muy antiguas en nuestra evolución humana, siempre presentes, pero que la educación tiene que ir puliendo, la gracia tiene que ir puliendo, como la venganza, la ira. Son cosas muy arcaicas, muy antiguas, que siempre nos sale en ciertos momentos conflictivos. Y el desafío educativo, el desafío de la fe, es educarnos sabiendo perdonar. Que esto no nos sale espontáneo, es un producto cultural del Evangelio, del Espíritu, por el cual hay que optar y ejercitarse. Es como el amor, las cosas que humanizan, aunque tengamos la capacidad de pensarlas, aunque tengamos en potencia la posibilidad de vivirlas, si no se ejercitan a propósito, si no se optan a propósito, no salen. Lo que nos va a salir va a ser lo mamífero, lo reptílico, lo vegetal, lo mineral, lo más arcaico y profundo de todo ser humano. Lo que humaniza, civiliza y salva es un proceso educativo en la fe, de conciencia, de libertad responsable, de creatividad generosa. Por eso la insistencia del Evangelio: conviértete y cree en el Evangelio. Te perdono, pero sé capaz de perdonar. Es que no puedo perdonar, padrecito, ya perdoné, pero apenas la veo a esta bendita suegra metiche, se me hace la tripa un nudo. Y también, aunque estemos muy letrados en ciertas cosas, no en todo, los que aquí estamos y otros que no están, es lo mismo. Cuando nos cuesta perdonar, hay algo más previo que no es de tipo moral, es de tipo emocional, psicológico. Ya hemos avanzado siglo XXI, reconciliémonos con las ciencias, dialoguemos con todas para disponernos mejor a la gracia de Dios. Nos cuesta perdonar porque hay mucho narcisismo de por medio. Este es el gran problema del ser humano. Y el narcisismo se nutre de la venganza, del amor propio lastimado, de un creerme yo tan perfecto que cómo osa alguien ofenderme, por eso no lo puedo perdonar. Cuidado con estas cosas muy humanas, pero enfermizas a la larga. Por eso conozcámonos, atendámonos en las otras áreas, para que podamos acceder a ser mejores,
podamos entender que solamente cuando perdonamos, no solamente le hacemos el favor a reconciliarse al que nos pide perdón, sino que el que gana más soy yo, porque si yo no perdono, me pudro. Soy yo el que está cargando emocional, moralmente, espiritualmente, el rencor, el odio, la venganza, el amor propio lastimado, y termina por podrirme. Y el que está podrido, pudre. ¡Ojo! Jesús no fue a la universidad ni tenía por qué ir a la universidad y explicarnos estos mecanismos internos. Pero hoy tenemos los medios para entendernos. Si no sanamos de raíz, ¿cómo poder aprovechar más la gracia? Pero porque tenemos la gracia, hagamos acopio de otros elementos para entendernos y disponernos mejor. Perdonar, salimos ganando. Dos cosas y termino. Para los sacerdotes, un recordatorio. Tomé la foto del autógrafo que el señor Papa puso en un libro especial aquí en sacristía. Y solamente cito el pedazo que conviene en este momento. A los sacerdotes que confiesan en este santuario de Guadalupe, les pido en nombre de Cristo y de la Iglesia que cuando confiesen sean misericordiosos. Tres puntos: sean misericordiosos como es su Padre, el Padre. Ojo, para nosotros, para entender el derecho canónico, tener más desarrollo humano, más afectividad, más sano juicio para escuchar, para perdonar y alentar la vida y ayudarlos a reconciliar a los que se acercan en búsqueda del perdón sacramental. Pero a ustedes también, hermanos, cosas prácticas. Yo sé que al venir aquí esperan cerrar con broche de oro el encuentro con María, y son miles los que quieren confesarse, de menos cientos, y esperando que todos cumplamos este ministerio que es nuestra obligación y parte de nuestra identidad ministerial en este lugar, no nos damos abasto. Si son más precautorios, tienen sus parroquias, pero si vienen aquí, lleguen con paciencia. Somos pocos para tantos. Vayan al grano. No desperdicien su tiempo en estar repitiendo el pasado, en hablar de la sardina dejando guardado el tiburón. Dejen de hablar del prójimo y vayan al grano para descargar su conciencia y aceptar la gracia de Dios por medio del sacerdote. Tengan paciencia, porque a veces nos truenan los dedos, se enojan con nosotros. A mí lo menos que me han dicho por ahí es: mal hombre, hace poquito estaba confesando y quería la señora que la bendijera a su abuelita, que no entiende de que no puedo dejar a la mitad la confesión, y le decía: espérese tantito, ahorita salgo. Se enojó, regresa enojada y me dice: mal hombre. No hay problema, entre familia nos podemos decir cosas, pero si somos más comprensivos, unos dispuestos y los otros pacientes, hacemos mejor la tarea. Y último, cuando nosotros nos confesamos, no es confesión de memoria, no estamos reconciliando la memoria, sino un corazón arrepentido. Espero que me entiendan lo que quiero decir, tanto sacerdotes como laicos. Haces tu examen previo, vas con la idea de decir todo, pero si algo queda en el tintero, tranquilos, no se obsesionen. Dios no es juez ni verdugo, es Padre amoroso que se extiende a ustedes a través del ministerio sacerdotal. Hermanos, acojámonos a la misericordia, recibamos el perdón, aprendamos a perdonar, porque Dios nos ama para la salvación. Que María de Guadalupe nos ayude no solo a entender, a apreciar y vivir y difundir esta gracia divina. De pie, por favor. Padre misericordioso, por todos tus hijos e hijas y por toda tu Iglesia,
para que reconciliados permanente contigo podamos en comunión eucarística asumir la tarea que tu Santísimo Hijo nos dio, anunciar tu misericordia a toda criatura. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Señor, por tus hijos e hijas que hoy recordamos y ya viven contigo, y que esto saber por la fe y la esperanza nos anime a vivir también con dignidad, hasta ser todos uno en comunión perfecta contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Thank you.
oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones de ser desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de tus santos y tus ángeles, a ti te alabamos cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos pues a nuestro Padre que queremos su reino, pero queremos colaborar con su gracia. Es lo único que quiere Él, que seamos felices y salvos. Todo demás son medios. Cristo es el gran camino a la salvación. Digamos, confiados, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, debido al incremento de las enfermedades respiratorias, aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se les administrará la comunión en la mano. Ponen su manita izquierda como charolita, luego con la derecha la toman, la llevan a su boca y la consumen enfrente del ministro que les administró. Muchas gracias.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amen.